Dios señor, saludos a todos. Ya el pastor me introdujo. Mi nombre es Cesar Santiago. My name is Cesar Santiago. Pastor de la Iglesia Santuario de la Escritura de Barry Campus. Pastor de la Iglesia de la Campus. Y tengo una herramienta aquí para todos que no acepten a Cristo como su Salvador. And I have a tool here for all those that haven't accepted Jesus as their Lord and Savior. Gloria, señor. No se asusten. Ya uno salió corriendo para allá. One already left running Gloria, <laughs> señor. Es un honor y un privilegio estar aquí en la It's casa. It's a privilege de and an honor to be here in the house. Uh, estar junto con mi familia de nuevo. To be together again with my family. Uh, y felicitamos a los pastores. We want to uh, congratulate the pastors. 25 años juntos. 25 years together. Es un ejemplo, eso. Yo veo ese número. I see that number. Y y eso lo que lo que me dice es se puede. What that number tells me is that we can do it. It can be done. Y que, uh, la de Boris, and seeing really the intention of Pastor Boris. Uh, realmente es lo que quiere crear en nosotros really what he wants to in us. Uh, es el ejemplo y la importancia de la familia It's the example of the importance of family. y mientras oraba para traer el mensaje de, de esta mañana the morning, el señor me hablaba de la casa the Lord speak to me, about the house. Y me dio el mensaje mensaje mi casa no se cae It gave me the message: my house would not fall. Y 25 años estando juntos en and, matrimonio, and twenty-five years the marriage being together, And it is possible for a house to not fall. Yo de granito. I work in putting granite countertops. Y un dia, and one day, me tocó ir a una casa. I, I had to go to a house y, y, uh, como supervisor, as a supervisor. Es mi it's my responsibility uh, hacer, uh, un, todo. For, for me to first examine everything y estar que se puede poner los de and to be sure that I, I can put the granite countertops. Una casa, I entered a house y cuando, Los and when I touched the cabinets, los están the, the cabinets are moving by itself. Fui a I went to the other cabinets. Lo I touched them. Se they, they would move alone. The one that installed the cabinets never put any screws in them. Yo no puedo I cannot continue. I I went to the homeowner y le dije, Tenemos una situación. I, I said we have a situation uh, los gabinetes se ven bien. the cabinets look really uh, se ven bien. they look good Pero no tienen tornillos. but they have no screws in them el granito mío es pesado. The, the granite is very heavy si una persona se ese granito, if a person leans on that granite uh, se va a caer el gabinete completo. the cabinet is going to fall down completely y la persona se, se, los pies se les puede dañar se pues me dio el número de teléfono del hombre que puso los gabinetes so he gave me the number of the person that put the cabinets in lo llamo y le digo se te olvidó poner los tornillos en el gabinete forgot to put the screws in the cabinets y él dijo cuándo fue la última vez que tuviste que un gabinete sale caminando o corriendo de la casa When was the last time you saw a cabinet running out of a house? Yeah, mira, el punto es, he said, Listen, the point is que es mi that it's my responsibility de, de seguro, for me to be sure uh, por la salud de la gente, for the health of everyone that everything needs to be stable before I put the granite. So within an hour, he came to the house, a poner he begins to put the screws in. pero lo hizo como que de mala gana. He did it not to do it. Y me decía No fue la última vez que tuviste gabinete a uh, recogerse y empezar a caminar por la casa. cabinets Su opinión era que no había que ponerle tornillos. Y yo no sé si aquí hay algunos hombres que han hecho algún trabajo. Yo pienso que los gabinetes necesitan tornillos a la pared. I don't know if there's men here that know about being handy, but I believe that you need screws in cabinets. something that you need to do. Su opinión era que él estaba correcto. He was correct, y así estaba bien. And it was fine like that. Quiero decirte, iglesia, I want to tell you, church, es tu responsabilidad it's your de que tu casa no se caiga. For the, your house not to fall. No importa la opinión del hombre No man, importa lo que la gente te diga a, you, a un familia cercana close family, Tu vecino Tus amistades your friends, Pueden opinar muchas cosas Tal vez la sociedad Maybe society, Quiera implementar algo wants to implement Dentro de tu hogar home, Y opinar muchas cosas pero tú no te puedes dejar llevar por la opinión de otra persona. Es tu responsabilidad de que tu casa esté firme y que tu casa no se caiga. Yo le dije, yo no puedo proseguir. I, said, I cannot continue. Tiene que estar estable primero It has to be at least. Y luego yo hago mi trabajo and then I will do my job. No podemos dejarnos llevar Por las opiniones del mundo We go by the of the world. De que tu casa no se caiga Es tu responsabilidad For your house not to fall is your Si yo hubiera pon, puesto Los topes de granito the, the, the counter, the Encima de esos gabinetes cabinets, Y un niño se reguinda and a child Leans on y se golpea. And gets hurt, la responsabilidad es mía. My, it's my yo tenía yo tenía que hacer lo correcto. Y quiero decirte en esta hora iglesia. Hour, si church, tu casa se cae, es tu responsabilidad. Tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo tiene que hacer bien well, para que tu casa no se caiga. So Vamos a ir a la lectura en Lucas, capítulo 6. We're gonna read in Luke, chapter 6. Y digan conmigo, mi casa no se cae. say with me, my house won't fall. Lucas, capítulo 6, versículo 46 al 49. Y estoy utilizando la traducción en lenguaje actual. Using New Living Translation. Lucas capítulo 6, versículo 46 comienza diciendo, Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño, pero no hacen lo que les ordeno. Si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca y ahí puso las bases. Cuando vino la inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra la casa. Pero la casa no se movió porque estaba bien construida. Versículo 49. En cambio, el que escucha lo que yo enseño y no me obedece es como el que construyó su casa sobre terreno blando, vino la corriente de agua y pegó muy fuerte contra la casa, la casa enseguida, digan conmigo enseguida, Stay with se vino quickly. abajo y se hizo pedazos. Luke chapter 6, verse 46 through 49. So, why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? I will show you what it's like when someone comes to me, listens to my teaching, and then follows it. It is like a person building a house who digs deep and lays the foundation on solid rock. When the flood waters arise and break against the house, it stands firm because it is well built. But anyone who hears and doesn't obey it, is like a person who builds a house without a foundation. When the floods sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. Father, thank you for your word. Lord, your word is the maximum authority here on earth. Your word transforms. Your word. Corrects tu palabra us. Nos, nos, nos levanta, Señor. Habla nuestra vida, Señor. Lives, que Lord, tengamos un espíritu de obediencia para que nuestra casa nunca se caigan, Señor. So that our house will never Te lo pedimos fall, en el nombre fall, de Jesús. Aleluya. Puede sentarse iglesia. You digan conmigo, mi casa no se cae. Me, Ahora, hay algo muy importante en esta lectura. Now, no podemos pasar por alto el versículo 46. 46. Jesús continuó diciendo, ustedes dicen que yo soy su Señor y su dueño. Um, Jesús está enseñando. Jesus is teaching. Está ocurriendo milagros. Uh, 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 are y Él está andando. And he is walking with his disciples, and there's a multitude of people that are following him. They like what Jesus is talking. están viendo que la palabra que Él está diciendo se está confirmando con milagros y mientras Jesús se está caminando and as Jesus is walking, más personas se están uniendo a Jesús more people are uniting with Jesus, y lo están siguiendo and they're following him. y yo me estoy imaginando and I can imagine que Jesús se está caminando that Jesus is walking, y mientras Él está caminando and as he's walking, y la gente se está uniendo y la y están viendo los milagros comienzan a llamar señor They begin to call him Lord. And I can imagine people just multitudes screaming, Lord, Lord, Lord. And Jesus is doing miracles. And more people are uniting. Lord, Lord. And he says. And we, if we look at the Reina Valera version. Lo, lo Jesús uh, el versículo 46 lo dice como si él está haciendo una pregunta. And verse 46, he says it like if it's, he's asking a question. ¿Por qué me llama Señor? ¿Why do you call me Lord? Esa palabra, Señor, es Adonai. That word, Lord means Adonai. Significa el Señor. It means the Lord. Mi gran Señor. My great Lord. Decir, esa se it means that that word used to be used. Romano, in, the, in the Roman Empire. Al Rey, to the king. Le decían, señor, that they would call him Lord. Gente que eran de autoridad, People that were of authority, they will call them Lord. ¿Qué pasa? What happened? El rey algo, when the king will order something, immediately, el daba el orden, when he will give the order, rey, they will move to do what the king has said. Jesús está a esta multitud, Jesus is saying to this multitude, tú me authority." you consider me as a maximum authority me considera como un hombre de autoridad. you consider me as a man of authority tú me estás llamando lo mismo que tú Rey. you calling me the same thing you call the king y el Rey dice algo, and when the king says something a you move to do it y ahora Él hace la pregunta And the question, ¿Por qué me llamas Señor, Señor? You me Lord, Lord? Cuando decían Señor, Señor they say, Lord, Lord, lo que ellos estaban diciendo era was, tú eres el Señor de señores Lord tú estás por encima de los reyes de la tierra ab tú no solamente eres Señor Lord, tú eres Señor de señores Lord y Jesús está diciendo saying, si tú me consideras If you consider me the Lord of Lords, and you do what the Lord King tells you to do, why don't you do what I ask you to do? You didn't get that church. No cogieron eso, Iglesia. Están, están rodeando a Jesús. They are just surrounding Señor, Jesus. Señor, Señor. Lord, Lord, Lord. Y Jesús dice: si todos ustedes me están llamando Señor, if and Jesus says if all of you are calling me Lord, y tú dices yo soy dueño de tu vida, and you say that I am the owner of your life. llamarme Señor, tú estás diciendo yo soy la autoridad máxima. And calling me Lord, you're telling me that I'm the maximum authority. ¿Por qué no hace lo que yo ordeno? Why don't you do what I order? Escuche. Listen, I dare go a Friday night in front of a club and ask questions. Who is your God? Who is your, Who is your Lord? Possibly not everyone is going to answer it anyway. pero yo estoy seguro que la that the majority, van a maioria vão a dizer Jesus é meu senhor. say Jesus is my lord. Yeah. Quem é seu senhor? Who's your lord? Jesus é meu senhor. Jesus is my lord. Eu me atrevo ir a uma barra. I dare to go to a bar. Quem é senhor? Who is your lord? Uh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. é meu senhor, brother. Jesus is my lord, lord. brother. Estou aqui, I'm here, but Jesus is in my heart. Jesús. Mira, tengo la cruz aquí. I have the cross here. Tengo tatuaje de la cruz, I have the tattoo of the cross. anda conmigo, mi señor. Jesus walks with me. He's my lord. You know how this is. La pregunta siguiente sería, The question of that day would be, si él es tu señor, ¿qué tú haces aquí? What are you doing here? Si él he es tu señor, ¿por qué no hace lo que te ordena? Why don't you do what he has ordered you to do? Porque no obedece su palabra. Why don't you obey his word? Es la que que en esta hora. This is the question that we have to ask ourselves this hour now. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, you, ¿Quién es tu señor? Te va a decir, Jesús es el señor. Jesús es mi señor. Y yo pienso que Dios quiere hablarnos en este versículo 46. Directamente a nuestro corazón. Heart, y decirte, you, si me considera tu señor, consider pues your obedezca your Lord, a mi palabra. My word. En diferentes ocasiones Jesús dijo. No todo aquel que diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. And he said, not everyone that says Lord and Lord, Lord is going to enter the kingdom Porque para conveniencia cualquiera dice que Jesús es el Señor. convenience anybody can say Jesus Pero no están dispuestos a dejarlo todo para para seguirlo en el nombre del Señor. But they're not willing to leave everything.

Me interesa el versículo 47. It interests me verse 47. Si alguien se acerca a mí If someone draws near me, y escucha lo que yo enseño y me obedece. If and, and listens to what I have taught and follows me. Eso somos nosotros. That is us. Escuche, si Listen. alguien se acerca a mí. If someone draws near me. Veniste esta mañana

It is us. Porque dice y escucha lo que yo enseño. And, And es este un lugar de refugio donde desciende la voz de Dios. The place of where the voice of God vinieron a acercarse al Señor. You came to draw near to the Lord. Ahora mismo ustedes están escuchando la palabra. Now you're to the word of God. Ahora usted escoge. Now si su casa se va a caer o no. If your house is gonna fall or not. Cómo usted lo escoge. How do you choose it?

respetando al pastor Boris. Respecting Pastor Boris, y su posición como pastor. pastor Pero me siento cómodo de en decirle a la iglesia church, que aquí los domingos a las 9 hay un estudio bíblico. Here on Sundays at 9 bíblico, there's Bible studies. A las 9 o las 9 y media, a las 9 y media. 9:30. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es que tú te acercas. Because it's there where you draw near. Y escucha And listen. Tú no puedes escuchar Si no te acerca, ¿Cuántos me están siguiendo? Me? Ahora Les recomiendo que se acerquen A las nueve y media los domingos Para Sundays que puedan escuchar so Si no te acerca, No puedes escuchar near, Y si listen. escucha Puedes obedecer you listen, you Por lo tanto tu casa nunca se va a caer so, O sea la fórmula es bien simple Iglesia <laughs> The formula is very simple, Church. Jesus left it simple for us. Draw near. para que pueda escuchar so y cuando obedece obey, tu casa no se va a caer los miércoles Wednesdays, aquí hay un tiempo de oración y, y hay un tiempo para acercarse los miércoles también se predica los miércoles also is being so on vas Wednesdays. a poder escuchar otra vez a mitad de semana. So you're be able to vas the week. a obedecer. You're obey, y a mí no me importa lo que esté aconteciendo en tu casa. La palabra me dice a mí. The word of God tells si tú te acerca, if you draw near, si tú escuchas, if you listen, y obedeces, tu casa nunca se va a caer. Your house will never fall. Wow, domingo por la mañana. Wow, Sundays in the morning. Domingo en el servicio. Sunday in the in the service. Te reconecta el miércoles. You reconnect on Wednesday. No hay forma que tu casa se caiga. There's no way for your house to fall. Te está acercando. You drawing near. Está escuchando. You listening. Y está obedeciendo para la gloria del Señor. And you obey for the glory of the Lord. Versículo 48 y 49. Jesus aquí. Jesús aquí Jesus here Nos presenta dos constructores. Presents to us two builders, dos terrenos, two foundations, two properties, y dos casas. and two houses. Dos constructores, two builders, dos terrenos, two properties, y dos casas. and two houses. Ahora, now, él presenta un terreno blando, he presents que es la arena. a very soft property, which is the sand. Este terreno, this this está bien blandito this property is very soft, very soft. Ahora, este constructor, this builder es aquel, is the one que buscó construir su casa rápido. that wanted to build his house quickly. No pensó en lo que puede pasar mañana. he didn't think about what could happen tomorrow. Este constructor, this builder dijo, said, yo voy a construir esta casa, mi manera. i'm going to build this house my way. Este constructor dijo, yo lo sé todo. This builder said, I know everything. Dijo, yo soy un adulto. He said, I am an adult. Y nadie me tiene que decir qué yo voy a hacer. And no one can tell me what I have to do. El de 30 años dice, ya yo tengo 30 años, nadie me tiene que decir qué yo The voy a hacer. 30,

He's looking to build his house in a very comfortable way. Este en en this builder specifically un vago. represents a person that's lazy. Una casa y wants a healthy house and strong house, Pero no lo but doesn't want to work it. O sea, que yo me que este so I can imagine, in other words, this builder. Saw the sand. He says, I'm going to build my house right here. Se bien it looks very good. And in a month, he was already in his sofa watching ESPN. Y su casa de esa forma. He built his house that way. Yo me imagino que él no sudó i can imagine he didn't sweat no, no, no quiso, no quiso, uh, ponerle he didn't want to put no details in simply simply he began to build the house Ahora Jesús no presenta otro constructor. now jesus presents us another builder este constructor, this builder construyó su casa sobre una roca. built his house over a rock Ahora, now este constructor, this builder su tiempo. he took his time Pensó en el futuro. He thought of the future. Praise the Lord. Pensó en el futuro. He thought of the future. Este constructor no lo hizo a su manera. This builder didn't do it his way. Este este constructor no fue vago. This builder wasn't lazy. Este constructor trabajó para construir su casa. This builder worked to construct his house. Este hombre sudó This man construyendo su casa. Building his house. Ahora. Now.

Tuvo que hacer un hoyo profundo, hasta encontrar la roca. To, order to find the rock. Escucha, Iglesia. Listen, Mientras el hombre que construyó su casa sobre la arena While the man that built his house on sands, estaba en el aire acondicionado un miércoles mirando ESPN, he was on a with AC ESPN. había otro hombre. There was a man el miércoles on Wednesday, de rodillas knees, en el templo the temple, escuchando la palabra <laughs> to the word, haciendo un hoyo profundo haciendo un hoyo profundo Doing a big hole, sabe si yo pienso You know, if I think no that not drawing near palabra, to hear the word of God, templo, when it's offered in the temple, no if it's going to benefit me, it's not. Pero el que se acerca, but the one that draws near palabra, and listens to the word of lo que está God, es, what, is he, what he's saying what he's doing is doing a big hole, y está and he is beginning dice que él un hoyo hasta la roca. because. Because it says that he made a big hole until uh, he uh, found Lord the rock. You with me, Yo no <laughs> se Praise the Lord. Personas there's some people. Would say pastor my house is falling. I tell you in the name of Jesus. Pala. Take out the shovel. Saca la pala. Take out the shovel. A Begin to do a, a, dig a, ho, a big está hole. El hoyo, As you Doing the whole, te va a encontrar con cosas que te va a impedir llegar a la roca get, to to pero sigue haciendo el hoyo sácalo para el lado take it to the side. qué estoy hablando? What am I talking? Estoy hablando de las adicciones. Estoy hablando de la pornografía. Estoy hablando de las drogas y el alcohol. I'm talking about the alcohol. Estoy hablando de las malas actitudes. Estoy hablando de todo aquello que impida que tú llegues a la roca. No oh, dos, Comienza quinta, a ser un hoyo profundo. El hombre está cómodo, el hombre está cómodo, y tú estás sudando. Sweating, tu casa todavía no está construida, built, pero lo está haciendo con estrategia, porque está buscando la roca. La clave de que tu casa no se caiga es fall, que tú hagas un hoyo profundo big, hole, hasta encontrar la roca. <laughs> You have to do a dig. You have to make a hole. You know big when, hole. when you're digging into the dirt. <laughs> all the dirt that's in the way of the rock. You know sometimes. You have to do it with your bare hands. There's some things that you can't pick up with this shovel. But you need to get down and dirty. You need to get on your knees. You need to put your face on the ground. And start saying God take all this dirt out of here. Take the dirt out of my home. My home is falling. My home is falling. My matrimony is being destroyed.

Y a lo mejor mi, mi cansancio estará. En tires el, like like car tires. juntas, oh, mi, mi, yuntas, mi goma estarán en el medio. Metal might be in the way. a lo mejor estará en el medio. Pero ahora vas sacando toda esa tierra. Yo creo que hay tierra. I believe that there's dirt. Que, que, que hay que comenzar. That we have to begin a Echarlo a un lado. To put it to the side. Sácalo de la casa. Take it out of the house. No va a encontrar la roca Si no comienza a hacer un hoyo profundo. If you don't begin to make a big hole. Es I'm sorry, pero yo soy un fanático del estudio bíblico. I'm sorry, but I am a fanatic of, of Bible study. That could be crazy, but. I'm sorry, church, pero yo soy un fanático del estudio bíblico. But I am a fanatic to Bible study. por qué. You know, I could come here Sundays and I'm going to receive the Bible. Of the word of God. I'm going to receive. pero en el estudio bíblico es que yo comienzo a buscar las profundidades the, the Bible know, Sabe Dios está abriendo puertas you know, ya mismo comienza Jackie ya mismo comienza el instituto bíblico aquí en Santuario de las Escrituras yeah, the, the Yo creo que esta league. palabra es una palabra para este tiempo word, El Señor está diciendo line. iglesia acerca el instituto the, saying, para que Get, pueda escuchar y pueda empezar a buscar las profundidades. And you to the, the De esa forma tu casa no se va a caer. Mira lo que dice el texto. Text Hizo un hoyo profundo hasta encontrar la roca. O sea que la roca hay que encontrarla. Words, you have to find the rock. Y ahí puso las bases. Y ahí puso las bases. And there he put the ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3 versículo 11? What does 1 Corinthians 3, 11 say? El apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner una base distinta. Paul says because no one could put a different foundation la que ya está in which is already put y esta base es Jesucristo and this foundation is Jesus Christ tiene que encontrar las rocas you need to find the rock y sobre esa base com empezar a construir tu casa And in that foundation begin to build your house. And that and that foundation is called Jesus of Nazareth. And apostle Paul is putting it very clear. No one can put another foundation on it. You know when I sat down to speak to Pastor Boris. Para, para hacer esta unión familiar hermosa que tenemos ahora con Dilan y Dibari. Yo sabía que yo estaba en un lugar seguro. I knew that I was in a secure place. Porque santuario la escritura su base es Jesucristo. Because -E, their foundation is Jesus Christ. Y no importa lo que acontezca, And it what occurs, los vientos pueden estar soplando sobre Santuario de la Escritura. Tal vez los vientos estén soplando sobre la familia pastoral, Maybe the winds are blowing on the pastoral family, sobre los líderes de la iglesia, the of the pero si su base es Jesucristo, los the, vientos pueden estar soplando, Jesus, pero esta casa, Santuario de la Escritura, This jamás y nunca se va a caer. Yes, Podrán levantar su lengua contra la iglesia. El diablo con todos sus demonios puede rodear la iglesia. Todos los the vientos church. pueden soplar. All the winds can blow. Pero esa li nunca se va a caer, porque su base es Jesucristo. Yes, Lord. Esto le costó cost a esta iglesia. This church, haciendo un hoyo profundo to make a big hole. y luego construyeron el santuario de la escritura nuestra base es Jesucristo our base, our foundation is Jesus. Versículo 48 y 49, 48 and 49. la palabra dice que, la, que el viento sopló sobre las dos casas The Bible says that the wind blew for the both of the houses. Pero dice que pegó muy fuerte contra la casa. It says, but it hit really hard on the house. Dos constructores. Two builders. Dos terrenos. Two properties. Dos casas. Two houses. Pero el resultado fue diferente. But the results were different. Mira los resultados. Look at the results. El que no buscó profundo.

with his sweat with his work Lo hizo con we did it with strategies buscó, buscó esas rocas. He, he looked for the rock Dice que la casa no se movió. it says that the house did not move no se movió porque estaba bien construida. it didn't move because it was very well built yo, yo, yo veo algunas casas. you know I, I come to some houses que, que, y todos los días yo, Yo estoy viendo unas casas hermosas. Every day I'm looking at wonderful beautiful houses. Y de afuera se ven hermosas. And from the outside they look beautiful. Pero por dentro. But from inside. Lo que está pasando con la familia individual What they were, are going through with the family. ¿Por qué lo digo? la familia pone una apariencia. Sometimes the family puts an appearance algunos matrimonios Some marriages, que están juntos together, por sus hijos for their children. pero cuando se van los hijos leave, porque quedamos juntos si estamos estábamos juntos todo el tiempo por los hijos we, they were for the por eso yo a propósito sacó tiempo para la pastora. I all pastora. Y le digo, tú eres primero antes que mis hijos. You, say, porque algún día mis hijos se van a ir y nos quedamos nosotros juntos. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque una casa, a veces la familia en apariencia se ve bien, pero por dentro están destruidos. I said, because a family on the outside can appear to look well, but inside they're destroyed. And that tells me that Jesus is not the foundation of their house. Vino la tormenta. The storm came. Vino a las dos casas. Came to both of the houses. Because you construct your house on the rock I, I, I doesn't I, I mean I, I the wind does not come? We have to have that clear. Y no te confunda. Construiste tu casa sobre la roca. You Jesús es tu base. Los vientos todavía van a soplar. No te sorprenda cuando venga la tormenta. La buena noticia para usted y yo es que tu casa no se va a mover. That your house is not move. Los mismos vientos te van a dar. Tu casa you. no se va a mover. Move. No se va a caer. Porque lo construiste bien. Because you built it well. Escuche. Listen. Yo no sé si se I don't know if you remember. De, de I don't know if you remember that one year five hurricanes came. That was like buying food and it would get spoiled because the light would go off. Five in a row. Mi tiene una casa en my, my father has a house in Deltona. Y, y alrededor de la casa And, uh, house, y en la parte de atrás back, unos pinos gigantes. Just, y En una de las tormentas que vinieron bien duros los, los huracanes. hurricanes, storms Decidimos ir a la casa de mi hermana Rosa porque su casa, su casa estaba construida Bien. Because we decided to go to our sister Rose's house because her house was built well. Dijimos, pues, vamos a estar todos and we said, Well, we're going to be all together. Pasó la the storm passed. A casa de mami. We went to mommy's house. Lo peor esos pinos son because thinking about the worst, because those pines were y bien very cerca big la casa. and they were very near the house. A la casa. We got to the house. the the All the pine trees were on the floor. se cayeron todos los pinos All the pine trees fell. y ni uno le dio a la casa de mi padre And one hit my ¿qué estoy diciendo? puede venir el huracán más fuerte a tu casa el enemigo va a tirar dardos a tu casa podrá venir dificultad de salud dificultad financiera

Messed up the message. Los sacerdotes Si lo están grabando le dan rewind y prosiguen. <laughs> it, you rewind it and play. <laughs> Jesús dijo Jesus said, Estas palabras. These words. Si alguien quiere robar lo que un hombre fuerte tiene en su casa. Was, if somebody wants to steal, What a man has in his home, first they have to tie up that man, y podrá todo. and then they'll be able to steal everything. De a los de esta casa. I want to speak to the priests of this house. Tiene que estar fuerte en el espíritu. Tiene spirit. que ser un hombre de oración. Tiene que ser un hombre fiel a Dios. You have to be a man Tiene to que ser un hombre que busca la palabra. Tiene que ser un God. hombre que escucha y obedece la palabra. Jesús está diciendo. Saying, y, y yo no sé si tú te puedes imaginar esto. This, y todos somos cristianos. Pero que alguien trata de entrar a tu casa con tus hijos y tu esposa ahí. But someone tries to get in your house with your children and your y wife. Somos buenos, and we all good, pero vamos a proteger a nuestra familia. Si tú eres fuerte en el espíritu. If you are in the spirit, el enemigo va a ser tu casa. The, the va a tratar de venir a matar, robar y destruir. He's going to come to rob, kill and destroy. Pero como tú eres un hombre fuerte, man, él no va a poder robar o vencer tu casa. He's not going to be able to steal or, or conquer your home. Yes, Lord. El enemigo no podrá entrar a tu casa. The enemy que tiene que hacer primero? Amarrarte. What he has to do first is tie you up. Pero si tú estás fuerte, él no te va a poder amarrar. But if you're strong, he's not going to be able to tie you no va a poder entrar a tu casa. Tú vas a pelear con todo lo que tienes. You're going to fight with everything you got. Salmo 127, versículo Psalms 127 verse 1. Si el Señor no construye la casa, house, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Of the, of the si el Señor no protege la ciudad, city, protegerla con guardias no sirve para nada. El Señor tiene que ser nuestra base. The Lord has to be our foundation. Él tiene que ser el constructor de nuestra casa. He has to be the builder of our home. Tiene que ser el número uno en nuestra casa. He has to be number 1 in our home. No tienes que temer. You don't have to fear. Cuando Jesús es la base. When Jesus is the foundation. Cuando Jehová es tu constructor. When when the Lord is your builder. Tu casa nunca se va a caer. Your house will never fall. And I take this opportunity to tell the church that I know a carpenter. Y te recomiendo un carpintero. And I recommend you a carpenter. This carpenter is excellent. This, car this carpenter tiene para tu casa. has all the necessary tools to build your house. Listen, he works in excellence. What I like about this carpenter in particular is that he begins the job and he finishes it. Él no te va a cobrar porque este carpintero es el dueño del oro y la plata. porque he's not es charge you because this, this carpenter is, is the owner of gold and silver. Este carpintero, this carpenter, antes de tu consultar con él, consult him, ya él tiene el diseño y los planos preparados para tu casa. He already has the blueprints and the plans for your house. Este carpintero, this this carpenter, siempre llega a tiempo. Always there on time. ¿Qué qué pasa con este carpintero? What happens with this carpenter? Este carpintero. está buscando a dónde trabajar. Is seeking where to work at. Y él quiere construir tu casa. He wants to build your house. Ya él tiene los planos. He already has the blueprints. Ya él tiene diseño. He has the design. Él no te va a He's not going to charge you. He's the owner of gold and silver. Tiene todas las he has all the tools. Él está a He's simply looking where to work. Él con tu casa. He wants to work in your house. Yo le en esta hora. I ask you at this hour ¿Habrá aquí? Is there someone here? ¿Habrá una is there a family? ¿Qué digo? That can say, yo quiero contratar a este carpintero quiero contratar a este carpintero vamos a estar puestos de iglesia habrá alguien que diga yo quiero contratar a este carpintero I want to this carpinter. escuche este carpintero List, carpinter. su nombre es Jesús de Nazaret Nazare. su nombre es Jesús de Nazaret ya, Nazare. ya, ya él tiene el plano ya preparado He has the ya, él tiene, ya él tiene todo diseñado tiene las herramientas. Él está vestido ya de carpintero. He's already dressed as carpenter. Él, él toca la puerta. Y dawn. si alguien abre la puerta, y, él entra he he says y says se sienta uh, y cena contigo. Somebody opens, he'll sit and he'll sit with you and eat with you. Yes, Lord. Este carpintero. This carpinter quiere trabajar en tu casa. Wants to work in your house. Hallelujah. 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 Tal vez llegaste a este lugar. Possibly, has llegado a este lugar. You've come to this place. Y tú estás sintiendo los vientos que están jamaqueando tu casa. That are shaking your home. Pastor, yo trato todo lo posible. Pastor, I try everything possible. Trato de hacer las cosas bien. I try to do things good. Desarrollo estrategias. Y mi casa And my house se me está cayendo. It's falling. Está tambaleando. It's shaking up. Y tengo miedo que mi casa se caiga. And I'm afraid that my house may fall.

Si ese eres tú, pasa al frente. Queremos orar contigo. You, Ven a sellar tu contrato come con este carpintero. Tu casa no se va a caer. 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 Tu casa no va a caer. Pastores que tú no sabes lo que está pasando con mis hijos. Uh, Tú no sabes lo que está pasando en mi casa. Mi, mis hijos se están rebelando. My are, are la, la finanza. My Yo necesito la ayuda de este carpintero. I need the help of this tu casa no se va a caer. Your house is not fall. Tu casa no se va a caer, iglesia. Escucha, aquí hay personas. Listen, here que el enemigo lo ha atacado con enfermedades. That the, that the enemy has them with, with tu casa no se va a caer. Your house is not tu casa no se va a caer aleluya aleluya tu casa no se va a caer Your house is not fall. aquí hay padres here are our parents que están aquí that are here escuchando el mensaje y pensando en sus hijos pasa frente Come to the front. Va vamos a presentar tus hijos también let's present your children as well hallelujah hallelujah the house of your children is not going to fall la palabra dice, because the word of god says the promises is for you for your family those that are your house is not going to fall church hallelujah. your house is not going to fall hallelujah 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 yes lord aleluya y comenzamos en el altar, And we begin in the altar sacando la pala taking out the shovel. diciendo señor remueve todo Lord, when you move remueve a, todo remove everything que me está impidiendo llegar a la roca that is not me to get to the rock. ahí comienza there it begins. ahí comenzó el constructor the, the, there it begins the builder. él construye tu casa he, he your house. él tiene el diseño he does this he Pero has te, the design toca a ti sacar but it's up to you to take out the shovel y and begin to remove hallelujah hallelujah, hallelujah. yes lord hallelujah gracias yes. padre thank you father gracias